¿Puedes sobrevivir 100 días en Minecraft Hardcore 1.17? Para comenzar con el día 51, fui a replantar los cultivos de trigo y recolecté más caña de azúcar. Después de esto fui a cortar la lana de las ovejas y me puse a expandir el trading hall que habíamos hecho en la primera parte y también quité la tierra donde iría el piso. Fui a la granja de hierro y con esto comencé a craftear los pistones y simplemente le puse slime para hacerlos pegajosos. Los empecé a poner en sus lugares correspondientes y coloqué los bloques de pizarra para cerrar todo el piso. Aunque me equivoqué con los pistones ya que iban un bloque más abajo y no era necesario poner bloque en uno de los lados, pues por aquí estará pasando el zombie. De hecho, por esta misma razón tendremos que quitar un bloque más hacia abajo. Arriba de los pistones será necesario poner losas para que de esta forma el zombie pueda ver al aldeano cuando este baje con los pistones. Por último terminé de poner los bloques que dividen a los aldeanos y fui a picar más pizarra para usar el cortapiedras y hacer losas. Estas losas irán en la parte de arriba y cubrirán a los aldeanos, además de que así también evitamos el spawneo de mobs. Ahora sí ha llegado el momento de llevar a los aldeanos hasta el trading hall. Una vez colocados todos en su sitio será necesario meterlos y dejarlos encerrados. Antes de terminar el día fui a revisar qué libros encantados estaban tradeando los aldeanos libreros. El día 54 lo empecé recolectando trigo, reproduciendo a los animales, cortando lana y recolectando cañas de azúcar. Ya iba hacia la granja de aldeanos cuando de pronto me di cuenta de algo horrible. ¡No! ¡Se les metió un zombie y acabó con todos los aldeanos! ¡No! ¿Por dónde se metió? ¡No me digas que se exponió con los aldeanos! Lo siguiente que hice fue encerrarme con los aldeanos y comencé a buscar libros encantados. Por los siguientes días estuve buscando protección 4, parece fácil pero realmente fueron horas haciendo lo mismo una y otra vez y claro, sin dejar de lado las actividades cotidianas como recolectar los cultivos. Para el primer libro pude conseguir reparación a mitad de precio en comparación con la que habíamos conseguido previamente. Terminé de tapar por completo el train hall y conseguí caída de pluma 3, fuego y aspecto de fuego 2. Y también infinidad, aunque entre tantas horas de grabación se me perdió el clip. Y después de muchísimo tiempo buscando el libro con protección 4, por fin lo teníamos en nuestras manos. ¡Tengo protección 4! ¡Por fin! ¡Lo hemos conseguido! Y nos tardamos solamente un total de 7 días. Por el resto de la noche estuve consiguiendo experiencia. Para el día 58 iba hacia mi base cuando de pronto me di cuenta de que estaba plagada de creepers y esqueletos. Por suerte tenía arco y pude acabar con todos. Cultivé recolectando y replantando cultivos por el resto del día y durante toda la noche me la pasé consiguiendo trigo, pues era necesario para hacer tradeos con el aldeano granjero. En el día 59 fui con el aldeano granjero y empecé a tradear con él. Aproveché mientras recuperaba su inventario y fui a llevar más aldeanos al trading hall. Terminé de acomodar a los aldeanos y luego continué con los tradeos. Más tarde fui a tallar algunas calabazas y traté de conseguir al zombie que estaría en el trading hall. ¡Oh! ¡La agarró el de la... ¡Sí! ¡El de la armadura! ¡Vente, zombito, por favor! ¡No! ¿A dónde vas? ¡Vente lo más cerca que puedas de aquí! ¡Dale! ¡Necesito ganarle! ¡Vamos, vamos, 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 Naru, vamos, Naru! ¡Hey! ¡Le gané! ¡Te he ganado, perro! Ok, ahora sí, ya le está pegando, ya le está pegando. Transfórmate, transfórmate, no te vayas a morir, No te vayas a morir, transfórmate. ¡Se transformó! ¡Bien, lo tenemos! Empecé el siguiente día comprando algunos libros en el trading hall y aproveché que tenía bastante experiencia para intentar encontrar buenos encantamientos para los picos usando la mesa. Luego de esto fui a minar un poco, pues necesitábamos hierro para hacer un yunque. Ya con el yunque crafteado, empecé a mejorar mi equipamiento y al mismo tiempo fui utilizando la mesa de encantamientos para tener encantamientos que no había conseguido con los aldeanos. Ya solo nos falta el arco, pero es buen momento para aprovechar el tiempo e ir por el material más poderoso de Minecraft. ¡Ahí está! Tenemos el primer escombro ancestral. ¡Primer escombro ancestral! Solamente nos faltan más o menos unos 24. Y así es como seguí minando durante un buen rato, apenas llevaba 7 escombros cuando me salió el logro de turismo infernal.
Luego de esto, continué minando un poco más y ya era necesario ir a recuperar los picos. Chat, ya se nos acabaron los picos. Necesitamos regresar para repararlos. Por lo que regresé y me hice un pico de hierro. Lo encanté con fortuna y fui por los diamantes que habíamos encontrado cuando minamos la primera vez. Con ellos hice dos picos, los encanté y finalmente los combiné con los que ya teníamos. Así fue como lo reparé y continué minando por un largo tiempo. De hecho, fueron más o menos unas 2 horas hasta que por fin pude encontrar un total de 20 escombros. Bueno, ya por fin tenemos lo que necesitábamos, incluso hasta nos sobraría un lingote para ponérselo a la espada. Ya que habíamos estado minando y habíamos encontrado mucho cuarzo y oro en nuestro camino, aprovechamos para picarlo todo y poder conseguir experiencia. Increíblemente, mientras lo hacíamos, encontré más escombros ancestrales. La primera vez fueron 3 escombros juntos, después fueron 2 más. ¡Chat! Y eso que solo estábamos consiguiendo experiencia, ahora sí podremos ponerle netherite al pico. Continué picando cuarzo y finalmente me encontré un escombro más. Una vez regresando, encanté un hacha, pero solo pude conseguir eficiencia 4, por lo que la desencanté y la volví a encantar, pero ahora no tenía eficiencia, así que también la desencanté. Fui por más experiencia a la granja de esqueletos y ahora sí estaba todo listo para volver a encantar el pico. Esta vez logramos conseguir eficiencia 4, irrompibilidad 3 y fortuna 3. Por último, reparé un arco. Durante todo el día 66 me la pasé talando árboles y consiguiendo maderas. Para el día 67 era necesario conseguir pedernal para hacer mesas de arquería, vincularlas a los aldeanos del Train Hall y comenzar a tradear, por lo que durante el resto del día empecé a llevar más aldeanos poniéndoles sus mesas de arquería. El día siguiente lo empecé tradeando con los aldeanos y ya iba a cambiar de lugar a un aldeano bebé que estaba esperando que creciera pero no crecía, y justo mientras lo estaba cambiando se le ocurrió crecer. Terminé por acomodarlos en el Trading Hall, ahora era necesario conseguir más pedernales para hacer más mesas de arquería y colocárselas a los aldeanos. Ahora sí, era cuestión de seguir tradeando con los aldeanos todos los palitos por esmeraldas. Con ello podríamos conseguir libros y al conseguir una gran cantidad de esmeraldas podríamos comprar libros con encantamientos. Teniendo todo listo, ahora sí era posible comenzar a encantar todo nuestro equipamiento. Ya está, tengo castigo 5, saqué 3 empuje y aspecto de fuego. ¿Qué más me falta, chat? Reparación, tendría que ponerle reparación. Bueno, vámonos a la granja de experiencia, chat. Para el día 69 teníamos un objetivo claro: continuar tradeando lo máximo posible con los aldeanos, con todo lo que teníamos a la mano: cañas de azúcar para hacer papel, madera y trigo. Al final, y gracias a todo esto, pudimos conseguir una pechera con protección 4. Se terminó de romper el yuke, pero bueno, ya tenemos armadura de diamante, protección 4, perfecto, y caída de pluma. Ok, todavía nos faltan por ahí algunos encantamientos interesantes. Ah, mira, protección 2, creo que este podría serlo, protección 4, tenía un libro, si no estoy mal. No, se me acabó. Bueno, no pasa nada, no hay ningún problema. Por aquí tenemos fragmento de netherita y por aquí tenemos lingote de oro. Vale, perfecto, tenemos 6 en total. Ahora sí, vamos a ponerle la netherita a la armadura, a la espada y al pico. ¡Eso! ¡Bien! Tenemos todo listo, chat. Tenemos todo listo. Espada de netherite, pico de netherite y armadura de netherite. El día 70 estaba decidido ir a la fortaleza que habíamos encontrado en el Nether. Aproveché un poco para reparar los picos, comencé a crear un camino hacia la fortaleza y sin querer me encontré con otro escombro ancestral. ¿Será que aquí hay spawner? ¡Oh! ¡Justamente es el spawner! Justamente llegamos al spawner, ¿eh? Comencé a atacar a los Blaze y conseguí 4 varas. Regresé a mi casa e hice un alambique y dejé todo preparado para después hacer pociones. Regresé al Nether y conseguí un poco de piedra luminosa, misma que usamos para anular el spawner de Blaze. Y ahora sí, hacer lo que veníamos a hacer desde un principio: acabar con los Wither y conseguir sus cabezas. Toma, toma. ¡Bien! ¡Tengo una cabeza! ¡Perfecto! ¡Ya la conseguí! ¡Otra cabeza! ¡Bien! Por suerte, las primeras 2 cabezas fueron bastante rápidas de conseguir, pero la tercera sí fue un poco más tardada, aunque realmente tampoco estuvo tan complicada de conseguir. ¡Perfecto!
¡Tenemos la tercera cabeza del Wither! Ya teníamos las cabezas de Wither, pero también era necesario conseguir Verruga del Nether, pues será importante para las pociones de más adelante. Ahora es necesario subir hasta la parte más alta del Nether, pues ahí es donde vamos a spawnear al Wither Boss. ¡Vamos a hacerlo como en el mundo superplano! Espero no morir en el intento, pero en teoría este es el mejor lugar, ¿eh? Sí, me gusta, me agrada la idea. ¡Vamos a ello! ¡Toma! Espero no morir en el intento, Chad, ¿eh? Porque no tengo flechas. Si se me va, olvídalo. Ok, eso estuvo feo, la verdad. Eso estuvo feo. ¿A dónde te fuiste, bro? Se complicó un poco. Casi una defensota, ¿eh, Chad? Es en este momento en el que digo, ¿por qué no le puse infinidad al arco? ¿Por qué no le pusiste infinidad al arco, Naru? Debí haberlo bugueado, Chad. Debí haberlo bugueado. Vamos por flechas, ¿vale? Y así regresé al Overworld a talar árboles para conseguir madera y cambiar los palitos por esmeraldas y flechas. ¡Deseenme suerte, Chad! ¡Deseenme suerte! No había pensado en lo importante que es el arco en este momento, ¿eh? La verdad, sin el arco no podría ganar, ¿eh? Sin el arco no podría ganar. Mira lo importante que es el arco. Ya hasta se pasó. ¡Un puerquito! ¡Nos asustamos! Pensamos que lo habíamos perdido todo, pero al final logramos derrotar al Wither muy fácilmente. Mira lo importante, ¿eh? La importancia del arco. ¡Wow! Para el día 75 comenzamos haciendo las pociones que nos serán de mucha ayuda cuando vayamos contra el dragón. Para estas necesitamos verrugas del Nether, membrana fantasma y redstone. De esta forma tendremos nuestras pociones de caída lenta. Hicimos más de ellas y las guardé. Hice un pequeño espacio y puse la arena de almas y planté más verruga del Nether. Solo por si acaso se necesitan más adelante. Después salimos a talar más árboles y así poder seguir tradeando con los aldeanos para poder comprar los libros encantados que necesitamos. Por el resto de la noche decidí conseguir un poco de más ítems y experiencia de los mobs, por lo que me la pasé luchando contra ellos por un rato y después continué consiguiendo más libros. Empezando el día, maté a un Enderman y por suerte este me dio 2 Enderpearls. Con todo lo que habíamos hecho el día anterior, tenemos lo necesario para hacer las pociones de debilidad. Solo se ocupa un ojo de araña fermentado y uno de pólvora. También necesitaremos manzana de oro y listo. Solo hace falta curar a los aldeanos. Ok, envenenamos este. Y ya está, señores. Con eso lo vamos a curar. Ok, señores. Listo. Ya de esta manera curamos al primer aldeanito. Esperamos que al segundo se lo coma el zombie que está abajo. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos, zombie. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Bien, lo tenemos. Y ahora sí, hacemos exactamente lo mismo, ¿ok? ¡Pum! ¡Zombiólogo! ¡Ahí está! Ya tenemos el objetivo alcanzado. Perfecto, este ya está curado. Y me da... ¡Uy! Buenísimos, ¿eh? Mira, eficiencia 2, la pala de diamante con irrompibilidad y eficiencia, el hacha con irrompibilidad. Nada mal, ¿eh? Nada mal, realmente. Está súper bien. Ya nada más espero a este, ¿eh? Que es el que me da la armadura. Por el resto de la noche fui a conseguir más experiencia a la granja de esqueletos. Llegado el día 77, era necesario mejorar por completo el arco, así que le quité el encantamiento y lo volví a encantar en la mesa. La verdad es que las cosas que salieron fueron estupendas. Bien, señores, tenemos buenos encantamientos. Estamos listos para ir a matar al dragón. Llegó el momento de utilizar todos los encantamientos que conseguimos con los aldeanos para así dejar nuestras herramientas y armadura lo más OP posibles. ¡Y ahora sí! Ya nada más necesitamos enderpearls para poder ir contra el dragón. Durante 2 largos días me la pasé buscando endermans para poder conseguir todas las enderpearls que necesitaba. ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Una más! ¡Ya está! ¡Con eso es suficiente! ¡Oh! Y el que se murió dejó el enderpearl ahí arriba. ¡Perfecto! Entonces ahora sí. ¡Listo! ¡Ahí está! Ya teniendo todo listo, es cosa de hacer polvo de blaze y con ello los ojos ender. Hice algunos preparativos y me di cuenta que necesitaba irrompibilidad 3 para cuando fuéramos por las elitras. Fui con mis aldeanos, pero lamentablemente un zombie los volvió a transformar y perdí a todos los que habían. Compré el libro de reparación y crafté unos cohetes. Por el resto del día continué consiguiendo experiencia en la granja de esqueletos.
El día 82 lo comencé tradeando con los aldeanos y como aún no tenía aldeanos era necesario viajar a la aldea más cercana para poder buscar el libro de irrompibilidad. Y durante dos largos días estuve buscando de manera exhaustiva el encantamiento de irrompibilidad 3 hasta que por fin pude conseguirla. Nuestra agilidad acuática y usted tiene irrompibilidad. Bien, lo tenemos. Irrompibilidad. Listo, chat. Ya, es más, hasta dos de una vez. ¡Vámonos! Regresé y mejoré la espada. Ya tenía casi todo lo que necesitaba para ir contra el dragón. Solo faltaba la comida, por lo que hice manzanas de oro y luego fui con el aldeano granjero para tradear con él. Con esto podría conseguir zanahorias doradas, las cuales son de la mejor comida que hay en Minecraft. Estamos completamente preparados, nada más sería cosa de hacerme otro escudo, que por cierto voy para allá. Y estamos listos para ir contra ese dragón, lo vamos a aniquilar. Ni siquiera vas a ver qué tren lo atropelló, Creo que estamos listos, espero que no me falte nada, vamos a ello. Y así comenzó la búsqueda del portal del End. En mi camino me topé con un barco y en él encontré hierro y un diamante. Logramos llegar a donde apuntaban los ojos Ender y comenzamos a cavar. Hasta que por fin estábamos dentro del Stronghold. Infiltración completada. ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo tenemos! Rápido, picamos eso. ¿Listo? Ahí está, ahí está. Muy bien, ahí está. ¡Llegamos, señores! ¡Llegamos! ¡Estamos aquí! Igual, tapamos todo esto para evitar cualquier tipo de catástrofe, calamidad o lo que sea. ¡Y ahora sí, señores! ¡Vamos a ello! ¡Ponemos honguitos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Uah! Poción de caída lenta y vamos a ello. Ok, perfecto, no hacía mucha falta. Perfecto, vale, dale. Ahora la siguiente. Ahora esta, muy bien. Ahora esta. Un poquitito. Ahí está, perfecto. Y ahora esa está lejísimos. No creo alcanzar a llegar hasta allá, ¡Oh, sí, le di! Bien. Todavía soy malo con la puntería. Ahí va. Lo tenemos. Ven que les dije. Es lo único que me sigue fallando, Poción de caída lenta por si acaso. Ok. Ok, no pasó nada. Vamos a comernos una manzana de oro porque si no nos la comemos ahora nunca será, Llegó el momento de ir a buscar las elitros, señores. ¡Vamos por las elitros! Ahora era importante encontrar una Enciri con barco. Para hacerlo, decidí irme todo derecho sin cambiar mi trayectoria. No llevaba mucho hasta que de pronto vi lo que había venido a buscar. ¡Es barquito! ¡Sí! ¡Tenemos barquito! ¡Lo encontramos luego! ¡Bien! ¡Bien, chat! ¡Lo tenemos, ¡Barquito inmediato! Cuidado, porque... ya me empezaron a disparar. ¡Perfecto! Entramos, infiltración completada. Llegamos, esperamos a que ese vato dispare. ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Y lo tenemos! ¡Llegamos! Estamos aquí y tenemos nuestras elitros. ¡Vénganse para acá! ¡Uh! ¡Al infinito! ¡Y más allá! Ahora sí, señores. ¡Ahora sí! ¡Tenemos elitros! ¡Ahora sí me siento completo! ¡Kilo 4! ¡Perfecto! Pero es de hierro, es lo único malo. Bueno, más hierro, perfecto. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a encantar esto. Ok, tenemos reparación. ¿Qué será más importante? Yo creo que reparación ahorita de momento. Reparación e irrompibilidad. ¿Vale? Era solo por si se rompía el yunque. Reparación e irrompibilidad. ¿Vale? De una vez. Irrompibilidad. Y reparación. Perfecto. Perfecto, señores. Ahora sí, estamos listos y preparados. Ya nada más quedaría ir a meter a algunos shulkers, Pero bueno, vamos también por la cabeza de dragón, Ok, vale. Agárralo. Ahí está, ahí está. ¡Tenemos cabeza de dragón, elitros y escudo encantados! Aproveché que estaba en la End City y me puse a conseguir los tesoros de los cofres y a acabar con todos los shulkers. De esta forma pude conseguir un total de 20 caparazones de shulker, muy útiles para hacer cajas más adelante. Muy bien, amigos, pues bueno, tenemos 20 y ahora sí, yo creo que con esta será más que suficiente. Vamos a regresar a la casa. Muy bien, amigos, ya estamos nuevamente aquí, ¿ok? Ahora sí, ya nada más nos faltaría ir por el huevito de dragón y terminar Minecraft de una vez por todas, ¿vale? ¡Huevito de dragón!
huevito de dragón. ¡Oh, sí! ¡Huevito de dragón! ¡Huevito de dragón! Así que vamos a terminar Minecraft en el día 88. ¡Vamos para allá! Ya estábamos en el Overworld y aproveché para matar unas vacas. Comencé el vuelo con las elitras para llegar más rápido a mi casa, pero en mi camino alcancé a ver unas abejas. Me acerqué y por suerte había un panal, por lo que esperé a que se metieran a él para llevármelas usando toque de seda. Pasé a la aldea que estaba ahí cerca, revisé sus cofres y me quedé a dormir. El día 89 alcé el vuelo y así llegué a mi casa. Inmediatamente llegando hice unos cofres y comencé a craftear las cajas Shulker. Me hice un pico y lo encanté, pero solo tenía eficiencia e irrompibilidad, así que lo desencanté. Como ya no tenía lápiz lazuli, era necesario ir a buscar un poco minando. Llegué a una mina y lo pude conseguir. Regresé y encanté el pico, pero solo tenía eficiencia 4, así que no me sirve. Lo volví a encantar y lo volví a encantar hasta que por fin me salió fortuna 3. Una vez teniendo fortuna, había llegado el momento de minar un poco con la intención de conseguir muchos minerales, como el hierro, oro y el cobre, hasta que pude encontrar por fin mi primera geoda de amatista. ¡Oh, geoda de amatista! ¡Perfecto! Lo encontramos junto con un zombito. Vale, pues por lo menos encontramos la geoda, ¿eh? ¡Nuestra primera geoda de amatista! ¡Vamos a entrar! ¡Hala! ¡Oh, yo pensé! ¡Oh, oh! Eso estuvo feo, ¿eh? Eso estuvo feo. Pero bueno. Muy bien, señores. Pues yo creo que vamos a conseguir algunas cuantas. Si utilizo toque de seda, me dan la amatista así completa. Si utilizo fortuna, me dan los cristalitos. Me llevé todos los cristales y ahora era el momento de craftear nuestro nuevo ítem. Y tenemos catalejo. ¡Ahora sí! ¡Tenemos el catalejo, chat! ¡Miren! Bueno, obviamente si lo uso así, pues no se ve, ¿verdad? Tengo que ponerme así. Vamos a salir y vamos a ver qué tan lejos podemos ver, chat. Hay que tener mucho cuidado al usarlo aquí, porque es como que no ves nada. Mejor me vengo cuando se haga de día. Regresé y continué minando hasta que me encontré con más diamantes. Los piqué y continué minando un rato más. Ya estaba regresando cuando de pronto lo vi ahí, un bonito ajolote, así que lo atrapé. Regresando, pasé por donde había dejado unos diamantes que no había picado la primera vez que miné y los piqué, consiguiendo así un total de 30 diamantes. Regresé e hice varios altos hornos, pues de esta manera es más rápido quemar todos los minerales que tengo. Para el día 93 salí hacia el desierto y me encontré con un portal dimensional. Lo importante era el bloque de oro que tenía y durante el resto del día me la pasé consiguiendo arena, pues necesitaremos bastante vidrio para más adelante. Antes de que se acabara el día puse un cofre doble con una tolva y algunas cosas para señalar la siguiente mini granja que haríamos. Para la granja puse un dispensador viendo hacia abajo y señalando al tronco que pusimos como guía. Crafté muchas tijeras y estas las puse dentro del dispensador. Ahora es necesario poner dos bloques detrás del dispensador y otros tres bloques en forma de L, justo de esta forma. Pondremos redstone y justo por encima vidrio para que la señal logre pasar por aquí. Traeremos toda la redstone hasta donde está el dispensador y ya solamente haremos un comparador. Este irá justo detrás del primer bloque que colocamos. Ahora sí, ya solo es cosa de terminar los acabados finales y encerrar la flor con el vidrio alrededor y trampillas cubriéndolo. Finalmente pondremos el panal. Pero bueno, ahí está la mini granjita de abejas. Ahora sí, solo sería cosa de que produzcan miel, las tijeras ya harán su función en su debido momento, ¿vale? Perfecto. Y podremos ponérselo al cobre. Así que bueno, vamos a continuar con lo siguiente. El día 95 empecé crafteando bloques de cobre, pero solo me alcanzó para 30 bloques, así que la casa de cobre no podré hacer. Necesitaremos otros materiales. Así que fui por un poco de madera de roble oscuro. Ahora sí había llegado el momento de comenzar a construir la casa. Así que por tres largos días estuve construyéndola, poniendo las orillas de troncos de roble, mientras que dejaba un pequeño resalte con piedra labrada. Para no hacerlo tan explicativo, consta de tres cuartos. El principal, que es por donde entro, la zona de cofres y mi cuarto. No sé, no ha sido de las mejores casas que he hecho. Obviamente le faltan detalles, le faltan detalles. Pero se ve bien, sí se ve muy cuadrada. He de admitir, se ve muy cuadrada. Ya solo faltarían las ventanas y algunos detalles finales. Para el exterior será cosa de poner escaleras invertidas.
Sí, ya se ve mucho mejor. A mí ya me gusta cómo se ve con los detalles finales. Igual la piedra como que siento que resalta bastante. No sé, hay algo ahí que no me termina por convencer del todo. Pero la verdad es que la casa ya se ve mucho mejor. Sí, miren, sí, ya se ve mejor. Ya se ve más decente, incluso hasta se ve un poco más grande. Y realmente no está tan grande la casa, está bien chiquitita. Ya tengo tres panales. Bien, tenemos tres panales. Sería necesario minar bastante tiempo. Apenas iba comenzando y ya había encontrado diamantes. ¡Ah, diamante! venía por hierro y encontré diamante. Qué curioso, ¿no? ¿No te parece eso curioso? Así continué minando durante prácticamente todo el día 99. Lo bueno es que estaba cerca de cuevas y encontrar hierro era realmente muy fácil. Mientras lo hacía, me encontré con otro pequeñín que decidí adoptar. Y ahora sí, continué minando por un buen rato más. Terminé de minar y dejé el hierro quemándose en hornos. Mientras tanto, quería ir haciendo un hábitat para mis ajolotes. Estos quedarían justo al lado de mi casa y más o menos sería como si se tratara de una alberca o algo así por el estilo, solo que esta va a tener vidrio por un lado y estará cubierta para que de esta manera no se vayan a salir quedándose sin agua. Luego de esto fui por el hierro, pero lamentablemente no era suficiente para hacer un beacon, así que esto tendrá que hacerse en los siguientes días. Pero bueno amigos, ahora sí, por fin hemos llegado al día número 100, hemos terminado, ya es de noche. Aquí, justamente aquí es donde voy a tener a mis ajolotes, pero para eso me faltan algunas etiquetas y obviamente llenar esto de agua, ¿no? Pero aquí van a estar, la casita ya quedó, el beacon lamentablemente ya lo tengo, pero no está completo. Entonces, pues ni modo, ese sí se los voy a quedar de ver. Pues espero que les haya gustado mucho este video. Dejen ese poderosísimo like si fue así. Suscríbanse, ya saben que eso me ayuda un montón. Y activen la campanita para poder recibir todos y cada una de las notificaciones que aparecen cada vez que yo subo un video. Así que pues bueno amigos, sin más, con esta bonita toma yo me despido. Y nos veremos hasta la próxima. Adiós, bye bye.